Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo Novedades desde Japón. Disculpadme la ausencia, sé que a muchísima gente le molesta que me disculpe y no es que le moleste, sino que me dicen que no hace falta que me disculpe y demás. En cierto modo me veo obligado, me gusta hacer esto y me gusta llevar un cierto ritmo de vídeos y no fallar ningún día. Y realmente no me disculpo por estar enfermo ni nada por el estilo, simplemente pues por no subir los vídeos, etc. Así que de verdad, muchas gracias por todos los comentarios de apoyo en ese vídeo, lo agradezco infinito. Y nada, vamos a ver si podemos recuperar el ritmo. De hecho aún no estoy del todo bien, no puedo mover muy bien este lado de la cara. Lavaos los dientes, chicos, de verdad. No es que no lo haga, sino que no lo hacía en su día y tengo algunas muelas un poco reventadas, tengo que ir al dentista. Me da miedo y es muy caro. Pero bueno, es lo que hay. De nuevo, vamos a hablar de novedades desde Japón. También tengo que mencionar que estaré en directo hoy. Hoy es jueves, así que estaré en directo. No sé cuánto duraré, no sé si será de la misma duración que el resto de directos de como es de normal, de una hora y media, dos. Pero básicamente estaré en directo y agradecería como siempre que os pasaseis. Tienes el enlace a Twitch en la descripción. Así que vamos a hablar de las novedades del Blazing. Lo primero, vamos a hablar un poco de la versión global, porque es interesante de cara sobre todo a hablar del nuevo login bonus. Que ojo, no me ha parecido del todo malo. No he contado las perlas que dan, pero por ejemplo tenemos por aquí 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, perdón, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 28 días. Ojo, porque no está mal. No es una perla por día, pero de nuevo, estamos acostumbrados en el Blazing a poquitas cosas. Excepto por aquella vez que se les fue la mano y nos regalaron, creo que fueron 60 perlas en un solo día. Pero creo que eso nunca ha vuelto a pasar. De nuevo, 21 perlitas, si no he contado mal, que es posible. Aún estoy bajo los efectos de la medicación. A partir de ahora, si me equivoco en algo, será por eso. Pero básicamente, sin más, un nuevo login bonus por la cara, que es relacionado con el Limit Break Support. Que ojo, esto me ha llamado muchísimo la atención. Ojalá remodelasen un poco el sistema del Limit Break, o por lo menos el evento del Limit Break, que te diese más monedas, o que la tienda se mejorase de alguna forma, o que no fuesen que rebajasen las monedas que son necesarias para comprar para cada cristal. Pero como veréis, también podemos conseguir un total de 500 cada día, que es básicamente, pues, unos cuantos, no voy a hacer el cálculo de nuevo, estoy un poco aturdido. Unos cuantos puntos de Limit Break que nos servirán para comprar los cristales del personaje que nosotros queramos. Actualmente yo no me hace, a mí no me hace falta ninguno. Podría hacer el Limit Break a unos cuantos, pero no son personajes que use. Así que de momento no creo que lo haga. Pero bueno, sin más, eso, importante. Tenemos por aquí, en cuanto a los eventos, ya os lo mencioné, todos los eventos que estaban activos. Eso sí que lo dije en el anuncio de mantenimiento. Está nuestro amigo Jirobo, recordad, farmearlo. Y también está la Qualifier League, que ojo, ya me he clasificado y os voy a enseñar con cuántas partidas. Esto me ha llamado muchísimo la atención, porque de verdad que no sé exactamente cuál es el problema o cuál es la razón por lo que esto ha pasado. Según he leído por ahí, Hammer ha dicho que había un por dos en los Clash Points o algo por el estilo, pero lo he estado buscando y realmente no he encontrado nada que dijese esto. Pero básicamente, si nos metemos aquí en el menú y si nos metemos en Battle Record, veréis que he clasificado a Tier S rango 10 con 28 ganadas. 28. 29 partidas en total, una derrota, 28 victorias y estoy en Tier S rango 10. Antes costaba como unas 40 y pico partidas, 40 y, más o menos unas 20 más, si no recuerdo mal, creo que eran 40 y algo. No creo que eran más de 50. Obviamente dependía de la gente contra la que te enfrentabas y demás. Pero como habéis visto, 21 partidas. Esto me ha llamado muchísimo la atención, teniendo en cuenta que confirmamos ya que según la información que nos daban en esa versión japonesa, que yo os dije que me asustaba un poquito, que aquí debajo del banner de Hinata aparecía otro banner extra que la relacionaba directamente con el evento PvP, con el Ninja World Clash. Yo decía que me asustaba el hecho de que pudiesen hacer que esta Hinata hiciese que conseguimos puntos extra a la hora de tanto clasificarnos como de conseguir puntos en la Fight Kage League. Vamos a relajarnos un poco porque creo que esto no va a ser así. Y es que si os fijáis en este apartado que está por aquí, justo debajo de Dos Not Lower, justo debajo de la letra negrita, nos pone que Hinata Hyuga, básicamente la carta así, tiene extra effect que aumenta la cantidad de Clash Points conseguidos durante la Qualifier League. Que ojo, Clash Points, yo entiendo que son, que no es esta moneda, ¿no? Que yo entiendo que no es esta moneda, porque estos son Clash Coins, sino que consigues más puntos para subir rápido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente que tiene a Hinata en su equipo se clasifica con 10 victorias en lugar de con
29, como me he clasificado yo. De nuevo, me sorprende muchísimo y espero, repito, espero que esto no esté también en la Fight Kage League. Aquí no hay información sobre ello, así que espero que no hayan tenido la mala idea de hacerlo. De nuevo, no he tenido ningún tipo de problema para clasificarme. Igual han tenido un bug o algo por el estilo y han hecho como si toda la gente tuviese a Hinata o se les ha ido la mano. Es que de verdad lo prometo, porque es que básicamente todo el mundo ha tardado la mitad de puntos en clasificarse. Y esto quiere decir que a lo mejor se les ha ido la mano, repito, y han dicho, vale, vamos a poner la Hinata que consiga puntos extra en esta Fight Kage League. Y se han equivocado de botón, ya sabéis que aquí los señores del Blazing pues no se les da muy bien programar. Y se lo han dado a todos los personajes o algo por el estilo, o lo han puesto por defecto, porque no hay otra razón, no entiendo mucho. Así que nada, sin más, de nuevo, esperemos que en la Fight Kage League, que será este viernes, no, al siguiente, no tengamos el susto de que también consiga puntos extra, porque no molaría nada. Así que tendremos que esperar para confirmarlo, básicamente. La Fight Kage League entrará mañana en la versión japonesa, que es algo que también hay que tener en cuenta. Y también otra cosita es el Ninja Road. Sí, tendré que subir la guía. De nuevo, he estado un poco liado y demás. Pero va a ser, bueno, liado, malito, ya lo sabéis. Y aún no me he pasado el Ninja Road, aún no me he pasado este nuevo Ninja Road. Me han dicho que es bastante molesto, sobre todo algunos mapas, sobre todo el mapa 9. Sí que es cierto que lo he visto qué es el mapa 9, el resto de mapas no lo he visto. Y el mapa 9 tiene como 4 spawns distintos. Primero Naruto y Sasuke, luego Hashirama Madara, luego como creo que era Shura e Indra. Muy pesado, muy aburrido. Es lo que hay. Tenía que haber farmeado el anterior Ninja Road lo suficiente como para tener monedas suficientes para hacerme otra Kushiten Stone completa en esta tienda, si este Ninja Road no me parecía asequible o no me parecía suficientemente entretenido como para farmearlo, o fácil, vaya. Pero no lo hice, así que me jodo, me aguanto y me tendré que pasar este unas cuantas veces si es que quiero farmear la Kushiten Stone, que es algo que siempre recomiendo. De momento, repito, no me lo he pasado, pero ahí tengo otras 30 perlitas que van a venir de 10. Y básicamente ya no hay nada más que mencionar de la versión global, pero nos vamos a pasar a la versión japonesa, que estoy bastante contento con lo que se nos ha enseñado, vaya. Voy a poner el sonido de la versión japonesa, voy a esconder el de la versión global, y vamos a hablar de varias cositas. Primero, el evento nuevo, la nueva Emergency Mission, en este caso de Pakura, que muchísima gente, entre ellos, ya sabéis, miembros de la comunidad inglesa, han hecho vídeos diciendo de The Worst Unit in Blazing, ya sabéis. Es que me quejé por Twitter porque me parece esperpéntico. No sé por qué la gente hace tanto clickbait, supongo que es porque funciona y porque atrae a las visitas, y supongo que el imbécil soy yo por no hacerlo, pero es que me llama la atención que cada 2 semanas salga un New God of Blazing. O sea, todas las semanas salen dioses en el Blazing. Es sorprendente. O la nueva mejor carta del Blazing. Pero en este caso, se ve que la carta es tan mala, la carta es muy mala, y han exagerado hasta eso. Esta semana no había dios, así que han dicho, no podemos hacer clickbait. Vamos a hacer clickbait de otra forma. Y mucha gente ha dicho que esta es la peor carta del Blazing, así en mayúsculas y en negrita. La peor carta del Blazing. Gente, os olvidáis de ciertas cartas, aparte de que esa Emergency Mission obviamente tiene que ser mediocre, no debería ser excesivamente mala, hay algunas Emergency Mission que están bien, pero me llama muchísimo la atención porque hay gente que no conoce a Rasa, por lo visto, Rasa es una mierda increíble, hay gente que no conoce a Kidomaru, pero bueno, habrá que verlo. Yo no he visto esta carta, tengo que hacer su análisis obviamente, pero me llama muchísimo la atención que sea la peor carta de todo el Blazing, habría que verlo, ¿eh? Habría que verlo. Así que nada, tenemos una nueva Emergency Mission, que es Heart, se traduce en un montón de perlas más, y es que, de verdad, estoy contentísimo con el Blazing, porque es que ya sabéis que estampé mis perlas en este evento de 25 millones de descargas, que empezó hace 3 semanas, y ya tengo 249, a falta de hacerme Ninja Road, a falta de que me den las 40 perlas que te dan por clasificarte en tier ese rango 10 una vez termina la Qualifier League, y a falta de la nueva Emergency Mission que entrará la semana que viene, esperemos que no se haga un giruz en la Pakura, esperemos, un montón de perlas, o sea, un montón, tengo que sumar 70 más, y luego las de la Emergency Mission, es increíble, de verdad, muy contento con el Blazing últimamente, estoy muy contento, en serio. Así que tendremos esta nueva Emergency Mission y también cositas interesantes como puede ser pues todos los impacts, que no. Bueno, esto en este caso los impacts son los mismos. Es que ya sabéis que hacen lo que quieren, no lo sé. Lo que sí que cambia parece ser la Emergency Mission, porque nosotros tenemos a Jirobo y ellos tienen a Zetsu. O sea, mil veces mejor Jirobo, ya lo sabéis todos. Así que vamos a dejar de hablar de esto y vamos a pasar
con el resto de novedades, que me han gustado bastante, ¿verdad? Hay un montón de cosas últimamente. Entre ellas, pues obviamente la Qualifier League entraría mañana en la versión japonesa, en la versión global aún no, aún tenemos esta semana para clasificarnos. Y la semana que viene sería la 5K League, empezaría el viernes, ya sabéis que dura todo el fin de semana. Pero es que tenemos cosas nuevas, como puede ser un nuevo banner de Limit Break. Y esto me ha gustado muchísimo, porque son cartas que me encantaba utilizar en su día y que se dejaron de utilizar, desaparecieron del meta, y es que no son la gran cosa a día de hoy, o no lo eran. Pero ya tenemos el Limit Drake de Madara y de Hashirama del PvP, dos cartazas que en su día fueron core en cualquier equipo y que puede ser que vuelvan, sobre todo Hashirama. Muchísima gente me ha dicho que no creen que vuelva Madara porque no tiene stats suficientemente altas, pero realmente me llama muchísimo la atención. La verdad es que tengo muchas ganas de ver si van a ser realmente útiles, porque repito que son dos cartas que me encantaron en su día. Así que ya lo veremos. Pero de nuevo, tenemos este nuevo banner de Limit Drake, continuaríamos con el banner de PvP. Y de nuevo, lo siguiente que le toca hacer Limit Drake es a Kaguya y a Madara Sixpack. Yo espero que ese día no llegue nunca, que tengan algún tipo de filtro con las unidades a las que hace Limit Drake. Voy a bajar un poco el sonido porque me está mareando muchísimo. Pero tampoco me lo espero en exceso, así que ya veremos. Espero que sea así. Así que nada más. Lo que sí que hay que mencionar es una novedad extra que está en novedades como tal. Y esto quiere decir dos cosas. Que se acerca un Blazing Festival y con sus correspondientes... ¿cómo llamarlo? Con sus correspondientes... especulaciones, que esto sabéis que a mí me encanta. A mí me encanta pensar qué es lo que puede llegar. Y sobre todo, algo que mucha gente pedía en su día. Salió ese Naruto hace relativamente poco, que con la ulti se transformaba en Naruto modo 7 colas, ya sabéis, una carta que todo el mundo esperaba, pero es que se acerca un nuevo Super Impact que lo tenemos por aquí. Por favor, juego, no me dejes mal, y aquí está, nuevo Super Impact con Naruto 7 colas, brutal, tengo muchas ganas de ver esto, así que ya veremos, pero bueno. El apartado especulativo, que se viene de Blazing Festival con esto. Podrían hacernos un Shisui, ¿no? ¿Podrían hacernos un Shisui? Sí, podrían hacernos un Shisui y que nos sacasen un personaje que no tenga nada que ver, simplemente que sea Uchiha. Y como hicieron con el evento de Kisame, que Shisui era fuerte contra Kisame porque Bandai quiere. Pero si tiene sentido, yo me espero obviamente un nuevo Pain de Blazing Festival. Es una carta que... tengo muchas ganas de que saliese porque el primer Pain fue un desastre. Luego obviamente hay un Nagato por ahí que también, bajo mi punto de vista, es otro desastre. Pero un Pain tocho, tengo muchas ganas de él. Así que ya lo veremos, esto ya tendremos que esperarnos al martes que viene. Pero ya es prácticamente confirmado, ¿no? Saldrá este Super Impact y de nuevo espero que salga ese nuevo Pain, que tengo muchas ganas de verlo. Quizá no lo sea, quizá no, quizá sea un Yamato de Blazing Festival. Madre mía, un Yamato, increíble. Ojalá, os lo prometo. Ojalá saliesen un montón de cartas de Blazing Festival que faltan. Yo de verdad que lo espero. Aunque no sean cartas tan importantes como podría ser Yamato, como podría ser un Rock Lee, por ejemplo, etcétera. De verdad que tengo muchas ganas de verlo. Y luego también quería mencionar algo interesante que es relacionado con la 5K League, que es la recompensa como tal de esa 5K League, que sabéis que era un Minato. Lo enseñé en el Novedades de Japón de la semana pasada, y es que teníamos la silueta, pero es que aún no se ha filtrado. Y esto es algo que me sorprende, porque normalmente cuando entra el evento este entrenamiento, la fase de entrenamiento en la versión japonesa, ya se puede ver cuál es la recompensa de la siguiente 5K League, pero es que no lo tenemos a día de hoy, no lo podemos ver, no se puede ver, no se ha filtrado nada, así que tendremos que esperar hasta supongo mañana para ver cómo es ese Minato, al menos en versión de arte. Ya creo que sí que se había filtrado las estadísticas y qué es lo que hacía el personaje en sí, pero aún el arte no, así que obviamente habría que esperar a mañana para confirmarlo, que es cuando entra la 5K League. Muy contento, con muchas ganas de ver qué hace ese Minato. Ya sabéis que soy hiper mega fan de Minato. Y ya veremos cuánto trae jardeo para conseguirlo. Espero que tampoco mucho. Pero también sabed que ya la 5K League como que no tiene horarios, ¿no? A no ser que lo vuelvan a cambiar ahora en la versión japonesa. No tiene horarios y prácticamente se puede jugar todo el rato. Lo cual es bueno, porque puedes jugar cuando tú quieras. Y lo cual es malo, porque la gente que puede jugar todo el rato y que no para y que no duerme, pues va a estar aquí, va a jugar, y tú que a lo mejor tienes un ratito para jugar, pues te quedas abajo porque no puedes jugar tantas partidas. Pero bueno, habrá que esperar. De nuevo, hay muchas cosas por confirmar, pero estoy muy hypeado, estoy muy hypeado y muy, de verdad que lo prometo, que muy contento con el Blazing últimamente.
creo que no me estoy dejando nada. Así que lo vamos a dejar por aquí, con muchas, muchas ganas de lo que pueda llegar. De nuevo, estar en directo hoy, agradecería que os pasaseis para, yo qué sé, estoy moribundo, estoy malito, pasaos a saludarme por lo menos, a darme un caldito, algo, por favor. Que de nuevo, me hicieron muchas gracias los muchísimos comentarios, muchas gracias por el apoyo en ese vídeo, bueno, el apoyo, los comentarios de apoyo en ese vídeo, que fueron muchísimos, o sea, muchísimos, y hubo muchos que me hicieron muchísima gracia. No le he dado corazoncitos a ninguno, porque prácticamente le tendría que dar corazoncitos a todo, pero os prometo que me hicieron muchísima ilusión todos los comentarios. Así que nada más, Kaze is back, a no ser que me vuelva a morir, que es posible, es bastante posible. Pero mientras tanto, aprovechadlo, de nuevo, estaré en directo en Twitch, tenéis el enlace en la descripción. Nos vemos, hasta luego.